La detective Tina recibió una llamada de emergencia del museo local. Alguien había robado un exclusivo broche de escarabajo del antiguo Egipto. En primer lugar, Tina revisó todas las cámaras de seguridad. Esto es lo que encontró. ¿Puedes identificar al ladrón con solo mirar estas dos imágenes? ¿Ves a este sujeto? Tiene un vaso descartable abierto en la primera imagen, pero en la segunda imagen el vaso tiene una tapa. Escondió el broche robado en su vaso. La detective Tina llegó a la escena del crimen a toda velocidad. Cuando el broche desapareció, el sistema de seguridad del museo encerró a todos los visitantes dentro del edificio, pero los guardias no encontraron al sospechoso entre los visitantes. ¿Cómo escapó? ¿Podrás adivinarlo? Echa un vistazo al techo. ¿Ves las huellas en la estatua? El ladrón trepó a esta escultura y escapó por la ventana del techo. Tina subió a la azotea para buscar pistas. ¿Puedes ver alguna? El ladrón dejó el vaso en el tejado. El nombre de la cafetería está escrito en él. ¡Café Genial! Tina puede visitarla y revisar las cámaras de seguridad. Tina llegó a la cafetería que se encontraba cerca del museo. Por desgracia, no tenía cámaras de seguridad, así que interrogó al personal. Kelly, la camarera, dijo: "Lo siento, no conozco a ese sujeto. Solo hago mi trabajo". Mike, el gerente, dijo: "Esta cara me resulta familiar, pero no sé dónde lo he visto". Y Phil, el guardia, dijo: "Lo siento, nunca lo vi. ¿Puedes confiar en mí? Tengo una memoria perfecta para las caras". Tina sabía con seguridad que uno de ellos mentía. ¿Puedes identificar al mentiroso? Kelly, mira su iPad. Hay una llamada entrante de su novio. Mira la foto del contacto con más atención. Es nuestro malhechor. Por lo tanto, Kelly es cómplice del crimen. Tina le dijo a Kelly: "Me temo que tendremos que continuar esta conversación en la comisaría". Pero Kelly huyó por el patio trasero. Tina la siguió y terminó en un sótano oscuro. Se perdió y encontró estas tres jaulas. La primera jaula está llena de fuego. Hay unos enormes cubos de hielo por toda la segunda jaula. Y la tercera está llena de escorpiones venenosos. Tina debe elegir una de ellas para llegar a la superficie. ¿Puedes ayudarla a elegir la opción más segura? La jaula con cubos de hielo. Puede que pase frío, pero sigue siendo más segura que las otras dos jaulas. La policía atrapó a Kelly y la llevó a la comisaría. Durante el interrogatorio, Kelly le contó a Tina cuatro hechos. En primer lugar, el sujeto se llama Alex. En segundo lugar, es mi exnovio, ya no nos llevamos bien. Fuimos a la misma universidad y nos conocimos en las clases de historia. Por último, no sé por qué robó ese tonto broche. Uno de los hechos es falso. ¿Puedes adivinar cuál? El cuarto. Mira el tatuaje de Kelly. Es idéntico al broche robado. Claramente sabe algo sobre el objeto robado. Kelly confesó que el ladrón podría estar escondido en un castillo abandonado en las afueras de la ciudad. Tina fue a comprobarlo, pero quien quiera llegar al castillo deberá atravesar ese complicado laberinto. ¿Cuál de estos cuatro caminos llevará a Tina al castillo? El primer camino lleva al estanque con cocodrilos. El tercero no lleva a ninguna parte y el cuarto camino vuelve al principio. Tina debería elegir el segundo camino. Tina entró al castillo, vio una sala llena de artefactos antiguos y halló al ladrón de inmediato. ¿Y tú? ¿Puedes verlo? Esta momia tiene un celular.
Alex huyó al sótano y Tina lo siguió. De pronto, la puerta se cerró a sus espaldas. ¿Puedes ayudarla a descifrar el código para escapar? El calendario en la puerta dice obedece o perece. Si vuelves a leer la frase, escucharás un código de 8 letras. O-B-D-C-O-P-R-C. En la siguiente sala, Tina cayó en otra trampa. Una espeluznante voz le explicó: si presionas el botón correcto, te dejaré ir. Pero si eliges el equivocado, te quedarás aquí para siempre. Solo tienes una oportunidad de escapar. Buena suerte. ¿Qué botón abre el candado? ¿Ya lo sabes? Debe elegir el botón negro. Esta imagen en la pared es una pista. El arco iris contiene todos los colores, excepto el negro. Tina salió de la trampa y entró en una habitación llena de muebles viejos. Pronto halló tres detalles extraños. ¿Puedes verlos? Hay libros en esta chimenea, pero no arden. Mira ese cuadro de la pared. La mujer está guiñando el ojo. Y el reflejo en este espejo no coincide para nada con la habitación. Tina encontró a Alex cerca de unas puertas que conducen a una antigua ciudad subterránea. Él explicó que el broche de escarabajo escondía una llave secreta, pero hay cuatro cerraduras diferentes en la puerta. Los chicos solo tienen un intento para elegir la opción correcta. ¿Qué cerradura deben elegir? La cuarta cerradura es la única que combina a la perfección con esta llave. Los chicos abrieron las puertas y entraron en la ciudad. Alex tenía un mapa, así que se fue a buscar los tesoros y dejó a Tina sola. Ella miró a su alrededor y se dio cuenta de que había tres caminos que señalaban al norte, al oeste y al este. No sabía dónde ir. De pronto vio a una mujer. Los ciudadanos locales siempre responden con la verdad, pero solo responden a una pregunta cuando hablan con un desconocido. ¿Qué debería preguntar Tina para averiguar la dirección correcta? Debería preguntar, si la dirección correcta no es el este, ¿es el oeste? Esta es la razón. Hay tres respuestas posibles. 1. Sí, debe ir hacia el oeste. 2. No, la dirección correcta es el este. 3. Ninguna de las dos. Tina debe ir hacia el norte. También podría preguntarle el nombre a esta mujer y luego presentarse. De este modo, ya no será una desconocida y podrá hacerle todas las preguntas que quiera. Tina fue hacia el norte y encontró la entrada a una cueva con tesoros. Pero la puerta tiene un candado con combinación. ¿Puedes ayudarla a descifrar el código? Mira estas figuras. Los dígitos se corresponden con la suma de los puntos de intersección. Por lo tanto, debe contar los puntos de la última figura. ¡Y voilà! El código de 4 dígitos ha sido descifrado. Dentro de las cuevas, Tina se encontró con un dragón. Le dijo, «Te dejaré entrar si logras descifrar mi acertijo. Soy hogar de muchas personas, pero si me quitas las dos primeras letras, me convierto en una mujer. ¿Qué soy?» ¿Ya lo sabes? La respuesta correcta es América. Si le quitas las dos primeras letras, se convierte en Erika. Para encontrar los tesoros, Tina debe recorrer este laberinto circular. Solo tiene 10 segundos para elegir el camino correcto. ¿Puedes ayudarla? Este es el camino más fácil.
Tina encontró tres puertas en el centro del laberinto. Todas conducen a los tesoros, pero cada camino esconde algún peligro. El primer camino está lleno de gas venenoso. Detrás de la segunda puerta hay miles de sapos e insectos. Se arrastran por el suelo y las paredes. Y detrás de la tercera puerta se esconde un león hambriento. ¿Qué camino debe elegir Tina? El segundo camino. Si bien los insectos y los sapos pueden ser asquerosos, no son peligrosos. Tina tomó los tesoros y emprendió el regreso a casa. De pronto se encontró con Alex. Decidió engañarlo, así que le ofreció un trato. Si logras resolver mi enigma, te daré todos los tesoros. Pero si fallas, no recibirás nada e irás a prisión. Este es el acertijo. Mueve un solo cerillo para que esta jirafa mire hacia otra dirección. Mira esta foto. Parece que Adrián está en peligro y ni siquiera puede ver lo que está a punto de suceder. Por suerte para él, logró sobrevivir. Y apenas 2 minutos después, estaba comiendo algodón de azúcar. ¿Cómo es posible? Adrián está en un museo natural. Mira con atención, el tigre está detrás de un grueso cristal y no se mueve para nada. Es solo una estatua. Adrián no corría ningún peligro en ese lugar. La policía perseguía a un delincuente que acababa de asaltar una pequeña tienda en un suburbio de la ciudad. Llevaban un rato persiguiendo su auto. De pronto, el vehículo dio un giro inesperado y ganó tiempo. La policía lo siguió y un minuto después llegó a una gasolinera. Había 2 autos idénticos. ¿Cuál es el auto del criminal? Es este. Mira el depósito de gasolina. Está en el lado opuesto. Ese auto no está aquí para cargar combustible, sino para camuflarse. Max, un bonito perro, se alojaba en un hotel para perros mientras su familia estaba de vacaciones en Grecia. 2 semanas después, 3 hombres vinieron a recogerlo. Todos ellos estaban afirmando ser su dueño. ¿Quién es el verdadero dueño? Debe ser este hombre. Mira, tiene el nombre de Max tatuado en el brazo. Mira esta foto de personas en una sala de cine. La mayoría son parejas, pero 2 visitantes son mellizos, un hermano y una hermana. ¿Puedes decirme quiénes son? Deben ser estos 2. Mira, tienen mechones blancos similares. Sería demasiada coincidencia para una pareja. El señor York fue empujado de un avión por su competidor de negocios mientras nadie miraba. Sufrió algunas heridas, pero sobrevivió. ¿Cómo es posible? Piensa fuera de lo ordinario para descifrarlo. Cuando esto sucedió, el avión aún no había despegado. Bien, tomaremos un pequeño descanso. Te enseñaré varios emojis. Tu tarea es encontrar el que no pertenece al grupo. ¿Listo? Aquí está el primero. ¿Qué dices? Diría que este no pertenece aquí. Todos los demás son azules. Muy bien, tengo otro set para ti. ¿Puedes encontrar el elemento que no pertenece aquí? Todos los elementos son deportivos, con excepción de este. ¿Alguna idea aquí? Sí, todos los objetos tienen que ver con el verano, pero este no encaja. ¿Y el último set? ¿Podrás encontrar el elemento diferente? Todos son elementos cotidianos, pero este es mágico, así que no pertenece aquí. Belle y Chloe son gemelas. Un año, Belle cumplió años el viernes. Chloe celebró su cumpleaños 2 días después, el domingo. Los invitados no podían creer que las gemelas cumplieran años con 2 días de diferencia, pero las chicas mostraron sus documentos y explicaron todo.
¿Cómo es posible? Las gemelas nacieron de noche. Belle nació justo antes de la medianoche del 28 de febrero y Chloe nació justo después de la medianoche del 1 de marzo. Este año fue bisiesto, así que el 29 de febrero se interpuso entre las dos fechas. Oenone vive en una granja donde tiene caballos, conejos y gallinas. Esto es lo que dice acerca de sus caballos. Todos mis caballos excepto dos son negros. Además, todos ellos excepto dos son marrones. Y todos ellos excepto dos son blancos. ¿Cuántos caballos tiene Oenone? Oliver, Olivia y Henry eran mejores amigos en la universidad, pero después de graduarse, todos se fueron a vivir a diferentes ciudades y rara vez se encontraban. Es por eso que este año se prometieron mutuamente que por fin se reunirían para un viaje de campamento, y lo hicieron. Por el camino tuvieron que atravesar un bosque muy denso. La gente decía que allí vivía un mago y no era una persona amable ni amistosa. Pero nuestros chicos no creyeron estos rumores. Todo el mundo sabe que la magia no existe. De repente, un muro de fuego bloqueó su camino. Mira las cosas que tienen los amigos y trata de descubrir qué podrían usar para apagar el fuego. Podrían usar este balde para sacar un poco de agua de ese charco, pero no sería suficiente para apagar un incendio tan grande. Esta manguera es inútil y no hay nada a lo que conectarla. Los amigos deben elegir esta pala y usar tierra para apagar el fuego. Los chicos siguieron su camino y pronto empezó a llover. Vieron una cueva y se escondieron allí, pero tan pronto como entraron, la abertura detrás de ellos se cerró. Había tres túneles y uno de ellos conducía a la libertad. Pero el primer túnel estaba lleno de cocodrilos que no habían comido durante 2 años. En el segundo túnel se escondía un león que llevaba hambriento 2 semanas. Y el tercer túnel conducía a un desierto al rojo vivo. ¿Qué túnel deben elegir los amigos? Deben esperar hasta que el desierto se enfríe por la noche y seguir el tercer túnel. En cuanto a los cocodrilos, sí, estos animales pueden vivir sin comida hasta por 2 años. Los leones también pueden sobrevivir durante 2 semanas sin comer nada. ¡Qué viaje tan extraño! Oliver, Olivia y Henry salieron de la cueva y estaban de nuevo en el bosque. De repente, los chicos quedaron atrapados en medio de un desastre natural. Pero, ¿cuál deberían elegir para tener mayores posibilidades de sobrevivir? ¿Un tornado, una inundación o un rayo? El único lugar donde podrían encontrar algún tipo de refugio es la colina alta por allí. Pero un terreno elevado durante una tormenta eléctrica o un tornado es una idea terrible. Esto significa que los amigos solo pueden sobrevivir a una inundación. Tan pronto como subieron la colina, el cielo se aclaró y el sol comenzó a brillar nuevamente. Los chicos decidieron continuar su viaje. Pronto, Oliver, Olivia y Henry vieron una enorme roca. No podían caminar alrededor de ese obstáculo, pero Henry notó algo extraño. ¿Eran esas dos puertas? Entonces, de repente, dos guardias aparecieron de la nada. Lo más aterrador, estaban hechos de piedra. Pronto, los muchachos descubrieron que un guardia siempre mentía y el otro siempre decía la verdad. Una puerta era segura de abrir y la otra escondía un peligro terrible. Los amigos solo podían hacerle una pregunta a un guardia para averiguar por qué puerta debían pasar. ¿Qué pregunta debería hacer? Si le preguntara al otro guardia qué puerta es seguro abrir, ¿qué diría? Ambos guardias señalarán la puerta que esconde algún peligro. El guardia mentiroso porque, bueno, siempre miente. Y el guardia que dice la verdad porque eso es lo que les diría el guardia mentiroso. Entonces los amigos solo tendrían que abrir la otra puerta. Había un largo pasillo detrás de la puerta.
pronto los chicos vieron otra puerta, pero para abrirla necesitaban resolver este acertijo. ¿Qué pieza falta aquí? ¿Qué botón deben presionar? Este, en la fila superior, el único elemento que falta es un triángulo doble y en la segunda fila no hay ninguna flecha. Los amigos se encontraron en otra cueva grande. De repente escucharon un fuerte ruido, un deslizamiento de tierra. Un minuto más y la única salida quedó bloqueada. Afortunadamente, había tres túneles que conducían a la libertad, pero un dragón que escupe fuego... Un momento, ¿un dragón? Estaba vigilando el primer túnel. El segundo túnel estaba lleno de cientos de cactus venenosos. Sus espinas estaban cubiertas con una sustancia altamente tóxica. Y en el tercer túnel, los amigos vieron los ojos rojos de lobos muy hambrientos. ¿Qué túnel puede llevarlos a un lugar seguro? Deben elegir el túnel con los cactus. Las plantas al menos no pueden moverse, y si los amigos tienen cuidado, podrán caminar junto a los cactus sin tocar sus espinas. ¡Por fin libertad! ¿O no? Un hombre apareció frente a los chicos. Llevaba una capa negra y una máscara. Parecía enojado. ¡Han logrado evitar todas las trampas que les he tendido! ¡Pero veamos si sobreviven a mi próximo desafío! De repente los amigos se encontraron boca abajo en el aire. Sus piernas estaban atadas. En el suelo, debajo de la cabeza de Oliver, había varias serpientes venenosas. Bajo la cabeza de Olivia ardía un fuego. Y en el suelo debajo de Henry había un par de escorpiones. ¿Cómo pueden escapar los amigos? Ha empezado a llover. El agua de lluvia apagará el fuego debajo de la cabeza de Olivia. Y mira, la chica tiene un cuchillo bajo el cinturón. Puede cortar la cuerda que le ata las piernas. Ahora que está en el suelo, puede ayudar a Oliver y a Henry. Los amigos decidieron salir del bosque lo más rápido posible. Después de todo, estaba oscureciendo, pero no pudieron encontrar la salida. De repente Olivia comenzó a gritar. Notó que un hombre se escondía en los arbustos y los observaba. «No te preocupes, no voy a hacerles daño. Puedo ayudarles a salir de este bosque, pero tienen que resolver algunos acertijos». Los chicos no tuvieron más remedio que aceptar. «Bueno, entonces ayúdenme a resolver esto». Si está lloviendo a medianoche, ¿puedo esperar que en 72 horas haga sol? No, dijo Olivia. En 72 horas volverá a ser tarde por la noche. Entonces el hombre recogió tres palos largos del suelo. Ahora necesito hacer 4 de 3 palos. ¿Pueden ayudarme? Henry inmediatamente se dio cuenta de lo que tenían que hacer. Tomó los palos y los puso en el suelo así. ¡Listo! El siguiente acertijo del hombre fue este. Hay una combinación de letras U, D, T, C, C, S, S. ¿Cuáles serán las próximas 3 letras en esta secuencia? Oliver adivinó de inmediato que las siguientes 3 letras deberían ser O, N, D. Eran las primeras letras de los números del 1 al 10. El hombre no quería darse por vencido. Hay un puente que tiene 1 kilómetro de largo. Solo puede sostener 2.000 kilogramos a la vez. Ese es precisamente el peso del camión que lo cruza. El camión llega a la mitad del puente y se detiene. De repente, un colibrí se posa sobre el vehículo. ¿Se va a derrumbar el puente ahora? Oliver se dio cuenta casi de inmediato de que había una trampa. El puente no se iba a romper porque el camión ya había gastado algo de gasolina para llegar al medio. Esto significa que pesa menos de 2.000 kilogramos y el peso de un colibrí no hará ninguna diferencia. Ahora tienen que ayudarme a recuperar algo que es mío. Dijo el hombre.
Entre los árboles, los amigos vieron una piscina cuadrada. Justo en el medio había una isla con un cofre del tesoro. Tiburones hambrientos estaban dando vueltas alrededor de la isla, por lo que nadie podía simplemente nadar hasta allí. La distancia hasta la isla eran de 3 metros en los 4 lados. Las únicas cosas que los muchachos podían usar eran 2 tablas de madera, cada una de 2,7 metros de largo. ¿Cómo pueden llegar al tesoro? Necesitan colocar las tablas de esta manera y llegarán al cofre rápidamente. El hombre finalmente estaba satisfecho. Les mostró a los amigos la salida del bosque. Pero, ¿dónde deberían ir después? Estaban un poco perdidos. Después de vagar por un rato, vieron una intersección, pero el poste indicador se había caído. Oliver lo levantó. Decía al bosque mágico, a la costa, al pueblo de Whiteberry. ¿Cómo pueden averiguar la dirección correcta? Bueno, los chicos definitivamente conocen la dirección correcta hacia el bosque mágico. Así pueden volver a colocar la señal y descubrir a dónde deben ir. Sofía es una estudiante de arte. Está pintando algo muy curioso. Es una casa verde, pero adentro de ella hay una roja. Y en el interior de la roja hay una blanca. Y hay muchos cachorros dentro de la casa roja. ¿Puedes adivinar qué está pintando exactamente Sofía? Está pintando una sandía. Tiene una pequeña capa blanca dentro de la verde. Además, su pulpa es roja y está llena de semillas. Sofía va caminando por el pasillo de la escuela y se encuentra con su mejor amigo, Paul, quien tiene una enorme mancha de pintura roja en el abdomen. Sofía le pregunta, «Paul, ¿qué te pasó?». Él responde, «Iba caminando hacia el aula, pero de pronto un estudiante loco se acercó por detrás y me salpicó pintura por toda la espalda. Luego se teletransportó como un superhéroe». Sofía dice, «Deja de bromear» y se va. ¿Por qué? Alex tiene una mancha en el abdomen, no en la espalda, por lo tanto, su historia es falsa. Sofía y sus compañeros están dibujando naturaleza muerta, pero uno de los alumnos es un impostor. ¿Puedes adivinar quién? El trabajo de este tipo no se parece en nada a lo que están dibujando los demás, aunque eso no es un delito. Pero esta señora de aquí tiene una placa de policía en el bolsillo, lo que significa que probablemente está trabajando de incógnita. Sofía entra en un auditorio. 3 de sus compañeros están muy ocupados. Julia está subida en una escalera y colgando cuadros. Paul está tallando una escultura de mármol y Nidia está filmando a Paul. ¿Cuál corre más peligro? Nidia, la escultura está agrietada y está a punto de caer sobre ella. Sofía y Paul hacen un experimento después de clases. Ambos llevan cubetas idénticas con la misma cantidad de agua, pero la temperatura del agua de Sofía es de 25 grados centígrados y la del agua de Paul es de 25 grados Fahrenheit. Simultáneamente, dejan caer una moneda en cada cubeta desde la misma altura. Estas caen a la misma velocidad. ¿Puedes adivinar cuál moneda debe tocar el fondo primero? La moneda de la cubeta de Sofía. A 25 grados centígrados, el agua es líquida, mientras que a 25 grados Fahrenheit está hecha de hielo. Sofía está caminando por el muelle. Ve un bote lindo y decide pintarlo. Les pregunta a los dos chicos que están cerca. ¿Quién es el dueño de este barco? ¿Puedo pintarlo? A ellos les gusta Sofía y quieren impresionarla, así que ambos gritan, ¡es mi bote! ¿Puedes ayudar a Sofía a descubrir al verdadero propietario? En la silla del barco hay una chaqueta azul que coincide con los pantalones del chico de la izquierda, así que él es el dueño.
Sofía pintó un hermoso cuadro y el dueño del barco quiere comprarlo. Le da una caja con piedras preciosas. Todas menos dos son azules. Todas menos dos son verdes. Y todas menos dos son rojas. ¿Cuántas piedras preciosas hay en la caja? Él le dio un total de tres piedras preciosas a Sofía. Una azul, una verde y una roja. Sofía visita la casa de Paul y él le ofrece una manzana que se ve muy deliciosa. Ella no puede resistirse, pero después de darle un mordisco, Sofía encuentra un gusano en la fruta. Paul se disculpa, pero ella le dice, «No te preocupes, podría ser peor». ¿Adivinas qué podría ser peor? Sofía pudo haber encontrado la mitad de un gusano. A la mañana siguiente, Sofía entra al salón de clases. Ve a Nidia afirmando que ella había pintado ese retrato. Sofía se pone furiosa y dice, «Eres una mentirosa, es mi obra». ¿Puedes identificar a la autora verdadera? Nidia firmó esta obra en la esquina inferior derecha. Pero fíjate bien en la esquina inferior izquierda. Todavía podemos ver el nombre Sofía bajo una capa de pintura fresca. Por lo tanto, Sofía pintó este retrato. Sofía lleva algunas de sus obras recientes a una galería de arte con la esperanza de venderlas. El comerciante le dice, «Lo siento, pero solo vendemos cuadros antiguos. Deben tener al menos 300 años». Sofía dice, «Mentiroso», y se va. ¿Adivinas por qué? Fíjate en este cuadro. Esta elegante dama medieval tiene un carro deportivo estacionado en su patio. El hermano de Sofía, Miguel, vive en el campo con su pareja. Sofía quiere visitarlos el próximo fin de semana. Pero esta semana la esposa de Miguel se encuentra muy mal. Miguel llama a Sofía y le dice, «Lo siento, no podemos recibirte, mi esposa está enferma, podría tener apendicitis». Sofía responde, «No puede ser cierto, yo misma la llevé al hospital hace 2 años y le extirparon el apéndice. Al ser diagnosticada, la esposa de Miguel resultó tener apendicitis. ¿Puedes explicar este misterio?» Es posible porque Miguel se había vuelto a casar y se le olvidó decírselo a Sofía. Sofía se dirige al aula y encuentra a su profesor de arte, el señor Villalobos, inconsciente en el suelo. Lo lleva al hospital. Según los médicos, tiene una grave reacción alérgica. Pero el señor Villalobos insiste en que no ha comido nada en todo el día. Sofía interroga a todos los que estuvieron cerca de él ese día. La señora de la limpieza dice, «Lavé el salón de clases por la mañana. Solo uso productos orgánicos y aptos para alérgicos». Nidia dice, «Estuve pintando jarrones en la clase todo el día». El señor Villalobos también estaba ahí, pero no le vi comer nada. Y Paul dice, «Vi al señor Villalobos en la biblioteca a primera hora de la mañana. Se veía perfectamente bien». ¿Puedes adivinar quién causó la alergia del señor Villalobos? La señora de la limpieza, aunque usaba productos aptos para las alergias, puso los lápices en un bote con decapante mientras limpiaba su escritorio. Ese mismo día, el señor Villalobos tomó uno de esos lápices tóxicos, lo masticó y enfermó. Sofía vuelve a la escuela de arte para preparar una exposición. Está de pie en el centro de una escalera preparándose para colgar un póster en la pared. Sube 6 peldaños, pero de repente la escalera empieza a tambalearse, obligándola a bajar 10 peldaños. Sofía le pide a Paul que sujete la escalera y sube 18 peldaños hasta el final. ¿Puedes contar el número total de peldaños de esta escalera? Digamos que el número del peldaño del medio es X. Desde el escalón del medio, Sofía sube 6 peldaños, que son X más 6. Luego baja 10 escalones y ahora está en X menos 4. Después, Sofía sube 18 peldaños, por lo que ahora está en X más 14, o en la cima de la escalera. A 14 escalones de la cima más 14 peldaños de la base, más el escalón del medio, obtenemos 29 peldaños.
La exposición de arte va bien. Cientos de personas han venido a verla. De pronto, alguien corta la luz por un momento. Y cuando vuelve, Sofía ve que la escultura más cara desapareció. ¿Puedes ayudarla a encontrar quién la robó? Fue la dama elegante de la izquierda. Su bolso se ve lleno ahora y está colgado en el hombro contrario. Tres comerciantes de arte se acercan a Sofía durante la exposición para ofrecerle su colaboración. Isabel le muestra una foto de una hermosa villa en su teléfono y le dice: «Jovencita, tienes que venir a mi residencia de arte en Italia este verano. Estoy dispuesta a cubrir todos tus gastos». Sebastián dice: «Querida, me encantaría comprar dos de tus cuadros para mi colección privada. ¿Aceptas cheques?». Y Cristina dice: «Tengo un nuevo libro que saldrá este otoño. ¿Te gustaría dibujar las ilustraciones?». Solo una de estas ofertas no es falsa. ¿Puedes ayudar a Sofía a averiguar cuál? Hay colinas de Hollywood en el fondo de esta villa, así que definitivamente en Italia no está. Por lo tanto, Isabel es una mentirosa. Sebastián actúa como si fuera rico, pero al mismo tiempo está tratando de robarse el teléfono de Cristina, así que probablemente sea un estafador. Por lo tanto, Sofía debe aceptar la oferta de Cristina. Sofía recibe su primer sueldo y va a la joyería a darse un capricho. La dueña de la tienda, Mayra, se queja: «Hubo varios robos en mi tienda esta semana». Sofía se ofrece a encontrar al ladrón. Primero que nada, mira los videos de las cámaras de seguridad. Muy pronto descubre quién se robaba las joyas. ¿También lo puedes ver? Esta señora está escondiendo las joyas en su paraguas. Bienvenidos a la Feria Gastronómica. Aquí está Alicia, que vende bebidas frías. Ella permite a sus clientes comprar una botella a cambio de 5 botellas vacías. Felipe le lleva 77 botellas vacías que recogió en la feria de ayer. ¿Cuántas botellas crees que puede conseguir a cambio de esas 77 vacías? Felipe puede conseguir un total de 19 botellas nuevas. Primero, devuelve 75 botellas vacías a Alicia y obtiene 15 nuevas. En este punto aún le quedarán 2 vacías. Cuando las 15 botellas nuevas de bebida se vacíen, puede devolverlas también. Así obtendrá 3 más. Y después de terminarlas, aún tendrá la oportunidad de conseguir una botella más, porque tendrá 2 disponibles. Beto vende helados gourmet con un gran descuento. Por eso tiene una regla: solo un helado por cliente. A Beto solo le quedan 2 sabores: vainilla por 1 euro y cereza por 2 euros. Elisa se acerca y le da a Beto 2 euros. Sin preguntar nada, él le da una nieve de cereza. Luego, Amelia le da 2 euros, pero esta vez Beto pregunta: ¿cereza o vainilla? ¿Por qué? Elisa trajo un par de monedas de 1 euro. Esto indicaba que ella quería comprar el sabor de cereza. Si hubiera querido helado de vainilla, habría pagado solo una moneda de 1 euro. Luego, Amelia solo puso una moneda de 2 euros. Por eso Beto no pudo adivinar cuántos helados quería. Jorge está vendiendo sándwiches. Hay 4 sabores disponibles, pero solo uno de ellos es seguro para comer. ¿Puedes distinguir cuál es? En el primer sándwich hay un lindo gusanito. El tercero tiene un Lego adentro. Y hay demasiadas moscas alrededor del cuarto, así que probablemente esté podrido. Pero el segundo sándwich tiene muy buena pinta. La policía detuvo a estas 3 señoras sospechosas de robar dinero en la feria. Míralas con mucha atención. ¿Puedes identificar a la que pretende escapar? La segunda señora lleva una lima bajo el pañuelo de la cabeza. Probablemente sea la que planea escapar.
La Feria Gastronómica celebra cada año un concurso legendario de pastelería. Sus campeonas, 14ª y 16ª, tienen el mismo padre. Y su madre también es la misma. Ambas campeonas nacieron el mismo día y a la misma hora. Pero no son gemelas. Ninguna de ellas fue adoptada. ¿Cómo es posible? Son la misma persona. Y ahora veamos si puedes hacer una buena crítica gastronómica. ¿Puedes detectar algo raro en estos pasteles? Este es un reflejo del otro. ¿Y estos deliciosos pasteles? ¿Puedes ver algún detalle raro? A este le falta una cereza. Guillermo y Wendy tienen su primera cita en la feria gastronómica. Compran una deliciosa papaya fresca y toman asiento en el patio de comidas para disfrutarla. La papaya tiene un sabor dulce y delicioso. Cada uno se come dos trozos. 10 minutos después, Guillermo se enferma. Wendy lo lleva al hospital. Los médicos afirman que la papaya estaba envenenada. Guillermo y Wendy han comido lo mismo y han bebido lo mismo. ¿Cómo es posible que ella se sienta bien? El veneno estaba en las semillas. Wendy las tiró, mientras que Guillermo se las comió todas. Alex está observando a una señora sentada, pero no puede sentarse en su lugar, aunque ella se levante y se vaya. ¿Dónde está sentada? La señora está sentada encima de él. Pasemos a la pizzería. ¿Puedes resolver esta secuencia engañosa? Cada segmento en el círculo nuevo se mueve a 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Así que la tercera respuesta es la correcta. Hay 3 cosas raras en esta cafetería. ¿Puedes identificarlas? El barista tiene 2 manos izquierdas. El reflejo en este espejo muestra todo al revés. Y por último, este cliente no tiene sombra. La señora Blanco es la principal inversora de la feria. Por la noche, uno de los invitados la encuentra inconsciente en el patio trasero del local del festival. El detective Yáñez llega a la escena del crimen e interroga a 5 de los compañeros de la señora Blanco: Beto, Jaime, Sandra, Samuel y Sebastián. También mira alrededor y encuentra 3 notas. La primera está en el cuarto S, la segunda está en el salón A y la tercera en la habitación M. Todas tienen un mensaje similar. Las pistas están donde encuentras las notas. ¿Puedes ayudar al detective Yáñez a resolver este misterio? Samuel es el criminal. Echemos un vistazo a las habitaciones. Si tomamos solo la letra de cada lugar, obtendremos S, A y M. Estas son el hipocorístico de Samuel. Diana compra un pastel de chocolate y lo deja en una mesa del patio de comidas para ir a comprar unas bebidas. Al volver ve que el pastel no está. Pregunta a 3 personas que están cerca. Enrique dice: "Yo no lo robé, estoy bajo una dieta sin azúcar". La señora Velarde responde: "Soy alérgica, jovencita. Hace 30 años que no como chocolate". Y Carla dice: "Lo siento, pero cuando vine, esta mesa estaba vacía. Así que la ocupé, no vi ningún pastel". ¿Quién miente? La señora Velarde mintió sobre su alergia. Está tomando chocolate caliente en este momento. Esta noche, Miguel planea ir al cine con sus amigos, María, Daniel y Cristal. Compra una enorme caja de palomitas en la feria.
Luego, Miguel la pone sobre una mesa y les dice a todos: la película va a empezar en 15 minutos. Tengo tiempo para ir al baño. Esperen aquí y no se coman las palomitas hasta que comience la cinta. En un par de minutos, Miguel vuelve y ve que la caja de palomitas está medio vacía. María dice: ¡fue Cristal! Daniel responde: ¡ella miente! Y Cristal dice: ¡Daniel miente! ¿Puedes averiguar quién se comió las palomitas? Daniel es el único que tiene migajas de palomitas en la mejilla. Mientras tanto, Jennifer está bebiendo su té sola en el lado opuesto del patio de comidas. De pronto recibe una llamada de negocios y sale a contestar, dejando su vaso sobre la mesa. Un minuto después, Jennifer vuelve y se enoja mucho. Alguien se bebió todo el té de su vaso. Hay tres personas de pie junto a la mesa. ¿Puedes averiguar quién tiene la culpa? Esta mujer está en el medio. Dejó una marca de su lápiz labial morado en la taza. ¿Puedes distinguir la persona zurda entre estas cinco? Es la mesera. Sostiene una bandeja con la mano derecha en posición estática. Mientras tanto, está sirviendo las bebidas con la mano izquierda. Así que lo más probable es que sea la persona zurda. Marta está preparando una bebida de frutas. La receta está compuesta por un 90% de líquido y un 10% de mezcla de frutas sólidas. El peso total de la mezcla es de 10 kilogramos. Después de hervir la bebida durante un rato, Marta observa que el líquido empieza a evaporarse. Ahora, este comprende solo el 50% del peso total. ¿Cuál es el peso de la bebida ahora? Inicialmente el líquido ocupaba el 90% de la mezcla total, lo que supone 9 kilos, y el peso del sólido era de 1 kilogramo. Antes, el sólido aportaba el 10% y ahora contribuye con el 50% del peso total, pero su peso sigue siendo de 1 kilo. Por lo tanto, como el líquido contribuye ahora en un 50%, su peso también debería ser 1 kilogramo, así que el peso total de la bebida de frutas de Marta es de 2 kilos. Diana, Franco y Quinto cocinan pasta. Empiezan a hervir agua en tres ollas idénticas al mismo tiempo, pero el agua de Franco hierve primero. ¿Puedes averiguar por qué? Es el único que le puso la tapa. Y por último, echemos un vistazo al interior de la bodega de alimentos. ¿Ves algo raro? ¡Este repollo tiene ojos! ¡Vaya!